En mi opinión, Far From Home no es tan buena como Spider-Man 1. Sin embargo, hay que aceptar que... Las risas no faltaron, ¿eh? Una araña, y entre las arañas que lo hace bien, los ladrones siempre caen viva, este hombre de bien. El final definitivo de la fase 3 y un pequeño adelanto de la fase 4 es lo que Spider-Man Far From Home intentaba hacer enfocándose en Peter Parker y su escuela. ¿Qué pasó después de Endgame y cómo el mundo afrontará la pérdida de sus héroes más grandes? Eran dudas que a todos nos quedaban y todos queríamos que nos respondieran esas dudas en esta película. Pero la película dice no, prácticamente coge un rumbo totalmente diferente, ya que prácticamente es una película de comedia amorosa con algunas pocas escenas de acción, o eso es lo que yo veo en mi punto de vista de esta película. Antes de expresar todo lo que la película significó para mí, vamos con un breve resumen para colocarnos en contexto. Entonces, Iron Man murió, el mundo necesita un nuevo Iron Man y ahí está Spider-Man, el cual recibe un aparato con la capacidad de someter a América. Sin embargo, él quiere una vida normal, el problema es que MJ no lo quiere. En esto aparece Misterio, que es malo y se hace pasar por bueno. Luchan juntos y ganan, vuelven a luchar juntos y vuelven a ganar. Ya en confianza, Misterio le ha dado una charla motivacional a Spider-Man, el cual decide darle el aparato destructor y sorpresa, Misterio revela que es malo, wow. Peter le dice a MJ que es Spider-Man y se enamoran de la nada. Pero, Misterio ya está en Londres para la última batalla. Spider-Man llega y comienzan a luchar y obviamente al final gana Spider-Man porque es el bueno. Fin. La verdad, lo único que me generaba expectativas en esta película eran sus escenas postcréditos, que a decir verdad sí te dan una sorpresa, pero no llegan a cumplir con lo que esperaba. En mi opinión personal, la película no es para tomársela en serio, digo, acabamos de ver Endgame, y esta película apenas es un pequeño paso para lo que Marvel está preparando. No es tan buena como la primera, pero tampoco es mala. Misterio es fantástico como villano, digo que fácilmente entra en los mejores. La evolución de Spider-Man en comparación a las películas anteriores es estúpida, los actores de apoyo son unos bobos, pero vamos, es Marvel, eso no tiene mucha importancia. Y lo mejor de la película son las alucinantes escenas de acción que nos regala Misterio. En serio, llegas a desconfiar de todos. Aunque las escenas postcritos son decepcionantes, la película sirve para desahogarse del triste final de Endgame. Y en conclusión, a esperar la fase 4. Ah, por cierto, acaban de confirmar que va a haber una Thor 4, lo cual no entiendo, ya que ni siquiera ha podido superar la segunda, ni mucho menos la tercera. Pero vale, son decisiones de Marvel, supongo que... Ay, Marvel, no supongo nada, es Marvel.